Como sabéis, sobrinos míos, la situación está molto difficile. ¿Pero por qué, padrino? ¿Por qué? ¿Qué cosa sucede? Que lo explique Pepino. Vuestro tío, don Corleone, tiene una grave enfermedad. Ay. No me asustes, compañero. Sí, sobrino, me muero. Pero si usted siempre está más fresco que una rosa. Eso era antes, piche, esto otra cosa. Vuestro tío tiene sida. No me diga que el tío la vejez nos ha resultado rarillo. ¡Que va, carajote! ¡Que ya no era de chiquillo! Así tiene que marcharse a Suiza a curarse de su grave enfermedad y dejar el negocio en manos de uno de vosotros dos. Padrino, que yo soy el mejor. ¿Sí? ¿Sí? Y también el más mamón. ¡Carva! ¡Carva! ¿No ve que el viejo chochea? ¡Pero si me ha insultado, maldita sea! Padrino, que si no es Giuseppe, es Santino. Pero si tú eres más bajuno y más pobretón que una carretilla de carbón. ¿Yo? Sin ruedas, claro. ¿Sin ruedas? ¡Sin ruedas! Y así yo, por orden de vuestro tío, he planeado una prueba que tiene más guasa que la de los chinos del 1-2-3. Pero, Armacea, ¿qué mala leche tiene usted? La primera prueba es de fuerza y se denomina quien más bofetada reciba es el que se elimina. La prueba comenzará cuando comience la música y terminará al terminar la música. ¡Venga! ¡Dale caña que le tengo manía! ¡Sí! ¡Dale caña que no lo podés! ¡Vale! ¡A prepararse, ragazzo, que esto va a ser pelotazo! Ya na 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 na. Ya na 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 na. Ya na na na. Ya na na na. Ya na 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 na. Ya na 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 na. Ya na 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 na. Sha-na-na-na, sha-na-na-na, sha-n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 a, na, sha-n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 a, na, sha-na-na-na, na, sha-na-na-na, na, sha-n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 a, na. ¡Calma! ¡Quieto! ¡Quieto! ¡Venga! ¡Calma! ¡Calma! ¿Qué? ¡Padrino! ¿Declaramos el combate nulo? Sí, sí. Porque a mí la verdad esto me ha dado por culo, ¿eh? ¡Esto está mal hecho! ¡Yo he sido superior! ¡Qué pelea más absurda! ¿Qué? ¿Qué estás mosqueado porque te he dado con la zurda? ¡Quieto! ¡Vamos a pasar a la segunda prueba! Sí. Esta prueba es de inteligencia, porque el que mejor responde es el que tiene más ciencia. Giuseppe, atención, pregunta. ¿Tú cómo harías para vender lavadora en el puesto que tenemos en la placilla si no vendemos lavadora desde el año 32? ¡32! Está soseando, te lo he dicho. ¡Cojones, habla ya, que la gente se va! Pues yo, y analizando la situación, a grosso modo, las vendería. Con el infernillo, con la cafetera eléctrica, con el biberón del niño, con el chupete, con la babucha y con la tele incluida.
para mientras lava la ropa ver al señor Hermida. Santino, yo no haría nada de eso. Yo haría una buena promoción con anuncios, carteles, reportajes, con este del buque y compare. El plazón. Chiquillo del Colón. Padrino, a mí no me convence ninguno. A mí tampoco. Uno parece la Mayra y el otro el Torrebruno. Santino, ¿tú te has dado cuenta? Esto está bañado. Nos quieren confundir. Estos dos están liados y no quieren repartir. Pero esto es... Esto es porque no está Pilar. Si estuviera Pilar... Es verdad. Cuando estaba aquí Pilar, ¿te acuerdas? Cosa, ¿qué es de Pilar? ¿De Pilar? Quita los pelos uno a uno. Padrino, ya se fueron sus sobrinos. Qué bien mentiste, Pepino. ¿Qué, jefe? ¿Vio usted la cara que se le puso cuando le dije lo del SIDA? Ahí te pasaste, Arbacea. Por poco me mosquea. Es verdad, padrino. Lo del SIDA fue jugar con su vida. Cierto. Y así termina la presentación de este cuarteto. No preguntes por saber, que el tiempo te lo dirá. Damos paso a su parodia. Para celebrar la boda de vuestro tío Don Corleone, que mañana se nos casa. ¡Ole! Y hay que celebrarlo por todo harto, como se merece el padrino. Sí, señor. Lo vamos a celebrar con gamba, langosta, langostino, mientras yo no lo pague. ¡Que lo pague Don Corleone! ¡Ay! ¡Qué nervioso estoy! ¡Y qué feliz me siento! Parece que es la primera vez que me caso. ¡Y mañana 13! ¡13! ¿13, padrino? ¿Y no es usted supersticioso? ¡Claro, Pisa! ¿No acabo de decir que estoy nervioso? ¡Oh, padrino! ¡Con esa cara que tiene usted! Y le gusta más una cama que a Lorenzo Lama, el niño de Falcon Crest. Ay, yo recuerdo en questo momento historias de todas mis anteriores mujeres. Es como si lo viera. Cuente, padrino, cuente usted. Ven para acá. ¿Qué tengo en esta mano? ¡Un autobús! No, que es un coche de policía. Mira la sirena. ¡Eo, eo, eo! Cuente, padrino. Cuente cómo se ligó usted a su primera mujer. ¡Ay! ¿Quiere que te lo cuente? ¿De acuerdo? Yo era muy joven. Yo trabajaba en New York City. Me acuerdo que yo salía del trabajo, iba para casa y mientras esperaba un taxi... Llovía. Entonces, mientras estaba resguardándome, ¡oh!, apareció una bella señorina. ¿Cómo era, padrino? ¿Cómo era? Era alta, delgada, con unas cejas increíbles, horribles. Ay, mira, me acuerdo perfectamente. Qué guapa era mi novia. Ay, oye, ¿sabes lo que pasó? Que de pronto no quería cobijarse con la chaqueta. Pero qué tonta, si llovía. Eso le dije yo, pero después ya la convencí. Y llegó el taxi, y lo cogimos los dos. Mira,
entre el agua que había caído, el piso resbaladizo y el taxista que estaba borracho, me puse morado. ¡Hombre! Igual hubiese sido yo en un momento dado. Pero no. Resultó que la dejé preñar. ¿Le costó a usted más el taxi que la arreglo la priora? Pero no, no me haga recordar más el pasado, que yo solo pienso en el mañana. ¿Qué, padrino? ¿Ya ha contado usted lo de siempre, la tontería esa? Sí, la verdad que sí, Pepino. Oh, padrino, ¿ya te ha contado lo de antes? Mira, Pepino, además, ayer fui de casa y casé una paloma así. ¿Mensajera? No, no te ensajero nada, era así. Ya de aquí, y yo, qué bonita estaba la recogida del Nazareno, tío. Se la vi perdido. ¿Ha sido? Ahora mismo, tío, de allí vengo. Y mira, lo que te iba a decir. La que estaba buena de verdad, la que estaba buena, era la novena mujer. Sí. Guau, guau. La del bikini. No caigo, no caigo yo. La que se ponía dos papelillos en la sabrina y en el chocho una serpentina. Sí. La verdad, yo me acuerdo. La conocí en Chicago. Yes, esa sí que estaba buena. Era una rubia imponente de la barca de la Florida. La verdad es que no sé yo qué hacía esa rubia en Chicago. La verdad que sí. Estaba buena esa niña de Boston. ¿De Boston o de Chicago, tío? La de Chicago también estaba como en tren. Tú aún tienes que cabalgar mucho en esta vida. Las mujeres van, van y vienen. Bien. Y van, van y vienen. Vienen. Y se van otra vez, van. Como el targo. ¡Qué targo! Targo una muñeca vestida de azul. Tío, lo mejor es que me lo expliques, ¿eh? Bueno. Mira, la verdad, la conocí en Wisconsin. ¿Wisconsin? Eso está cerca de Massachusetts. ¡Masha, shusha, shusha, shusha! ¡Apartarse, que viene el targo! ¡Qué targo! Targo una muñeca vestida de azul. Tío, cuéntemelo ya, tío. Bueno, hombre, te lo voy a contar. Mira, la verdad, la conocí en el Frica. ¿Frica? ¡Sí! La conocí yo en el Frica. ¿Frica? Te estoy diciendo que la conocí en el Frica. ¡Que explique, cojones, que explique! Mira, yo salía de casa y digo, me voy a comprar un poquito de marisco. Sí. Entonces entré en el Frica y estaba dando una vuelta por allí cuando de pronto vi el puesto de las coquinas. Y allí salió una señorita rubia, gordita, qué bonita, imponente, rizadita. ¿Y qué, tío? ¿Compró algo? ¡Claro! Bueno, yo le pregunté primero que cómo estaban las coquinas. ¿Y qué le dijo, tío? ¡Hombre! ¡Que las probara primero! ¿Y usted las probó? Y me gustaron tanto que quedé con ella para después del trabajo para ir a tomarnos unas copas opas. ¿Y usted en un taxi? No, no. Esa vez creo que cogimos el talgo. ¿Qué talgo? Talgo una muñeca vestida de azul. Tío. Tío. Bueno, tío. Ya falta menos para su casamiento. Espero que este le sirva de escarmiento. Padrino, antes de despedirme de usted, quiero que se acuerde de mí cuando se case y que sepa que yo no me voy a acordar de usted. ¡Qué corte! Padrino, yo
Yo le deseo a usted mucha felicidad y que tenga usted suerte en esta final. Vamos a ver, gracias. Padrino, padrino, padrino. Padrino, que yo no le digo nada, ¿eh? ¿Yo qué le voy a decir? Si llevo aquí toda la noche y estoy loco porque no me entero de nada. Nada más que me he enterado anoche que era un targo. ¿Y qué talgo? Targo una muñeca vestida de azul, de esa que se hincha y utiliza tú. Targo una muñeca vestida de azul, de esa que se hincha y utiliza tú. En mi pueblo hay una moda de ponerle sherry a todo. Aqua sherry, Puerto sherry, otro sherry vaya rollo. Hasta en el ayuntamiento han presentado una moción para ponerle a Antonio Sherry al Tonino el del cupón. Y Tonino, muy molesto, ha pedido una audiencia al alcalde que tiene toda la culpa de eso. Y le va a dar un cuponazo que lo va a poner derecho. No preguntes por saber que el tiempo te lo dirá. Por eso yo a ti te digo, yo a ti te digo, yo a ti no te digo nada. Este invierno en el puerto vimos una cosa muy extraña. Más de uno se quedó tuerto porque le dio un toro la cara. Dos que estaban en el huerto sin que nadie molestara, con todo el pelo revuelto y la camisa arrugada. Se juntaron, se achucharon y un granizo en el moño le entró. Ella dijo, qué cosa más fría, por tu madre Manolo para que me voy a quedar resfría. No preguntes por saber que el tiempo te lo dirá. Por eso yo a ti te digo, yo a ti te digo, yo a ti no te digo nada. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo estáis? Yo muy bien. A prepararse va a empezar el popurrí. Yo estoy aquí, tú estás ahí. A prepararse va a empezar el popurrí. Nunca hemos sido el cuarteto del año. Siempre hemos estado bebiendo y robando. Un día en febrero pusimos la tele y vimos una gente muy rara cantar. Nos equivocamos, nos fuimos para Falla y allí nos mandaron directo para acá. ¿Quién es esa niña? ¡Uae! Se parece a mi vecina. ¡Uae! Está muy rica, está muy buena. ¡Uae! ¡Qué bien rima, qué bien suena! ¡Uae! ¿Sabe lo que pasa cuando vamos acá y tutuá?
tutuá, que si sabes lo que pasa cuando vamos a caer. Tutuá, tutuá, que de 15 veces 11 pasamos por Vargas Ponce, por la Valencia. ¿Y el resto? ¿El resto qué es? Para la residencia. Es la ilusión de todos los años ver a nuestro equipo en primera jugando y luego verlo ganar en la UEFA, marcando goles con la cabeza. Y así, yo te lo digo, mi gran equipo, el Celta de Vigo. Santino, me invita a comer langostino. Pues no más te cojones, que te invite un lado. Yo no. No te olvides la sombrilla cuando vaya a la puntilla. Wow, wow, shalala. Yeah, 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 yeah. Wow, wow, shalala. Yeah, 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 yeah. Han quitado toda la caseta, vaya pena, vaya jeta. Wow, wow, shalala. Yeah, 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 yeah. Wow, wow, shalala. Yeah, 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 yeah. Aunque no tenga caseta, es más bonita que la caleta. Wow, wow, shalala. Yeah, 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 yeah. Wow, wow, shalala. Yeah, 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 yeah. Y es que no te han enterado, y es que no te han enterado, no canto, no la canto, que yo no la canto. Bamba, bamba, no la canto. Bamba, bamba, ya estoy harto. Portuense, le venimos a decir, con el corazón en la mano, una coplilla que dice, pa' que se la aprenda usted, y por si no se la aprende, la cantamos otra vez. Dale, que dale, que dale, toma, que toma, que toma, tenemos unos carnavales que no lo tienen en Roma. Dale, que dale, que dale, toma, que toma, que toma. Tenemos unos carnavales que no lo tienen en Roma. Dale, que dale, que dale, toma, que toma, que toma. Tenemos unos carnavales que no lo tienen en Roma.